La Guerra de las Carolinas. Conoce la historia de la peruana que se impuso ante el gigante de la moda mundial, Carolina Herrera. Pero ¿cómo fue esto posible? Ahora te cuento. Resulta que Carolina Herrera es una emprendedora peruana que se enfrentó en los fueros del Indecopi a la empresa transnacional Carolina Herrera LTD, cuya propietaria es nada más y nada menos que la famosísima empresaria venezolana Carolina Herrera. Luego de alegatos, apelaciones e impugnaciones en diferentes instancias, finalmente nuestra compatriota fue la ganadora. Es decir, ella pudo inscribir sus productos de jabones con el nombre de Carolina Herrera, a pesar de que la empresa internacional quiso tener el uso exclusivo de su nombre en Perú. Para confirmar que tenía razón, la peruana Carolina Herrera tuvo que demostrar con documentos que llevaba su nombre. Su DNI y su acta de nacimiento fueron suficientes para corroborar que ella sí se apellidaba Herrera, a diferencia de la empresaria venezolana, cuyo nombre real es María Carolina Josefina Pacanis Niño. Carolina Herrera. Es mi nombre, lo tengo en mi DNI, soy peruana, tengo todo el derecho de usarlo como a mí me convenga y a mí me parezca. Tras esta victoria, nuestra Carolina Herrera peruana espera seguir creciendo con su marca personal. ¿Y tú, la apoyarías comprando sus jabones? Si quieres estar al día con toda la información, visita nuestras redes sociales y por supuesto también nuestro canal de YouTube. Búscanos como Panamericana Televisión y no olvides suscribirte.